representación teatral. Mírame, obra que considera 6 monólogos, 6 cuadros teatrales que narran las problemáticas, secretos y verdades que presenta actualmente la juventud. El montaje, a cargo del elenco de artes escénicas de Casa Azul del Arte, tiene una duración de 60 minutos. Se presentará este viernes 29 de agosto a las 20 horas en el Teatro Municipal José Bor, calle Magallanes, número 823, en Punta Arenas. La entrada es liberada. Danza de Casa Azul, colores de Chile, ritmos de inclusión, se denomina la puesta en escena de la Compañía de Danza Educativa de Casa Azul del Arte. La obra incluye un viaje por los diversos pueblos culturales chilenos y el rescate de danzas típicas del folclore del Norte Grande, Isla de Pascua, Zona Central, Araucanía, Chiloé y Patagonia. Este sábado 30 de agosto a las 19 horas en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas, ubicado en calle Magallanes 823. La entrada es liberada. Y de reafirmación. La danza. Fotos en el aeropuerto. Magallanes, la identidad tácita, es el título de la exposición que el Consejo de la Cultura y las Artes, en conjunto con fotógrafos locales, habilitó en el terminal aéreo de Punta Arenas. La muestra, que se efectúa en el marco del Día de la Fotografía, incluye 38 imágenes. Los registros pertenecen a 11 especialistas de la disciplina. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 2 de septiembre, las 24 horas del día, en la sala de embarque del aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, en Punta Arenas. Concierto de música y chocolate. Diversidad de géneros en el ciclo de conciertos y chocolate que se efectúa en la Casa de los Derechos Humanos de Punta Arenas. Esta puesta en escena musical es un espacio para la difusión de agrupaciones y solistas emergentes y consolidados de Magallanes. Todos los miércoles a las 19 horas en Avenida Colón 636 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Soy Chilote. Concurso de cuentos, primer concurso binacional de cuentos Francisco Coloane, dirigido a escritores de la región patagónica chilena y argentina. Pueden participar residentes o nacidos en esa zona mayores de 14 años de edad. El ganador será premiado con 1.500.000 pesos, mientras que el segundo lugar se llevará 1.000.000 y el tercero 500.000 pesos. Los trabajos se recibirán hasta el 24 de octubre del 2014 y las bases las puedes ver en la página que aparece en pantalla. La FACH en imágenes, 23 gráficas conforman la exposición Centenario, la aviación en Magallanes. La muestra es una recopilación de imágenes de los archivos de la Fuerza Aérea de Chile y de empresas como Aerovías DAP. En el montaje es posible ver escenas como el primer vuelo en Magallanes, realizado el 23 de agosto de 1914 en el Club Hípico. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 30 de agosto de 10 y media a 14 horas en el Museo Regional, ubicado en calle Magallanes 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada. El Guaso sigue en exhibición. Continúa en exhibición el documental El Guaso, del director chileno-canadiense Carlos Proto. Esta película, en la que el realizador describe como su padre, enfrenta un eventual diagnóstico de Alzheimer. Este documental llega a Punta Arenas gracias al programa Miradoc 2014 y se presenta todos los jueves a las 21 horas en Sala Estrella, ubicada en Mexicana 777 en Punta Arenas. El valor de la entrada es de 1.500 pesos. Fondos Cultura 2015. Se encuentra abierto el proceso de postulación a Fondos Cultura Convocatoria 2015. El concurso, destinado a artistas, creadores y gestores culturales, financia proyectos en las áreas sectoriales de la música, audiovisual, el libro y la lectura, además de Fondart regional y nacional. La presente versión considera 38 líneas y 104 modalidades. El plazo para presentar propuestas vence en septiembre. Descarga bases e infórmate en www.fondosdecultura.cl. To ride the
montaje musical del Colegio Británico, Gris, película musical de 1978, ambientada en los años 50, dirigida por Randall Kleiser y protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, es la representación que realizará The British School en una nueva versión de sus tradicionales musicales. El montaje está a cargo de sus alumnos. Esta obra se presentará el 2, 4, 5 y 6 de septiembre a las 20 horas en el Gimnasio Colegio Británico, ubicado en Waldo Segel 454 en Punta Arenas. El valor de la entrada es de 4.000 pesos. Talleres de Arte y Tecnología. Aún quedan cupos para la serie de talleres gratuitos de arte y nuevas tecnologías que se dictarán en el marco de la segunda versión del Encuentro de Artes Mediales Lumen. Los cursos, dirigidos a niños, jóvenes y adultos, se llevarán a cabo entre el 3 y el 5 de septiembre y serán impartidos por los artistas invitados al certamen de carácter internacional que se llevará a cabo en Punta Arenas. Interesados en participar en los talleres deben inscribirse en el sitio que aparece en pantalla. We want